Tenemos diamante, chicos, diamante confirmado, 100% imposible, real o fake, bruja loca. Y bueno, chicos, espero que les guste. Si encontramos una casa de la bruja. Así que bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar. ¡Oh! ¡Hay dos casas! Tenemos esta increíble aldea. La aldea está justamente abajo de una mina, maldita. Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble seed por Minecraft Pocket Edition, así como lo escuchan. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo una super seed. Y bueno, chicos, en esta ocasión, pues, antes de todo, antes de comenzar con este video, les quería comentar de que no se me olvidó la seed, chicos. La semilla es esta, chicos, es lac. Esta palabra que nadie quiere decir, pero bueno, solamente tienen que poner lac, chicos, así como lo puse ahorita, lac en la semilla. Y en el tipo de mundo lo tienen que poner infinito. El modo de juego que ustedes deseen, en este caso lo voy a poner creativo para poder, pues más que todo, enseñarles todo más rápido. Y bueno, chicos, en el nombre, en este caso, pues yo le puse like y suscríbete. Tú le puedes poner el nombre que ustedes quieran. En este caso los invito, chicos, vamos por esa meta de 2 likes. Yo sé que sí podemos, chicos, así que pues nada, apoyen el video con su like. Y pues nada, ya saben, suscríbanse, la verdad se agradece bastante. Y pues nada, al estar suscrito, pues no te vas a perder ningún video. Al igual que también, pues, algo muy padre de esto es de que vas a formar parte de una familia, la Android Army. Así que bueno, chicos, vamos a darle en crear mundo. Y mientras se genera, les digo de qué es lo que va a traer este mundo. Este mundo, chicos, justamente al spawnear, lo que vamos a hacer es excavar. Ya sé, muchos van a decir, ah, es una aldea, es una sitio de una aldea. No, chicos, es una seed que tiene diamante. Vamos a bajar para acá, chicos. Igual también tiene aldea. Igual también tiene aldea, pero bueno, vamos a bajar para abajo. Obviamente ni modo que baje para arriba. Ay, Dios mío, palabras inmortales del Android. A ver, vamos a bajar, chicos. Y pues, palabras inmortales, what the fuck. Ahora vamos a seguir, chicos. Y como les digo, solamente a la hora que caigan, chicos, justamente en esa zona, tenemos diamante, chicos. Diamante confirmado, 100% imposible, real o fake. Yo sé que muchos, chicos, incluso para mí es muy difícil encontrar diamante. Les vengo trayendo esta increíble seed, chicos, donde van a encontrar pues diamante, el cual es necesario, chicos. Y pues nada, es uno de los materiales más necesarios. Y algo que les quería comentar, como hay diamante aquí, es muy posible de que si ustedes siguen la mina, o sea, si la siguen explorando, pueden encontrar más diamante. Y mucho juego con eso, chicos, así que pues nada, ustedes ya es cuestión de que ustedes exploren más la mina. Es una mina muy grande. Y pues nada, aquí tenemos la pila azul y tenemos oro, tenemos más cositas. A ver, vamos a seguir explorando. Como les digo, chicos, es una mina bastante grande, tiene muchos sentidos. Por acá tenemos más mina. A ver, por acá se acaba, pero por acá continúa. Como les digo, chicos, es una mina bastante grande. Está bastante genial, chicos, y como pueden ver, está muy grande. Y como les digo, encontramos oro, encontramos la pila azul. Y pues, ¿quién nos asegura? Nadie. Nadie nos asegura de que no haya más diamantes por estas zonas. Así que es su tarea, chicos, encontrar más diamantes. En esta ocasión les di unos indicios. Creo que son como 5 diamantes, los cuales están bastante bien, chicos. Una espada y un pico, que ya saben que el pico nos sirve bastante para ir al End. Al Nether. Y pues nada, chicos, vamos a irnos por aquí, chicos. Vámonos. Vámonos como Superman. Vámonos a enseñarles así, chicos. Y pues nada, como les digo, es una seed que les quería traer más que todo para que ustedes... A mí se me dificulta un poco encontrar diamante y no me gusta hacer trampa de sacarlo con creativo. Y pues yo digo que es una seed que a ustedes les puede servir. Y la verdad está bastante genial. Se la puedes pasar a un primo que va empezando a jugar Minecraft y que no sepa mucho cómo encontrar diamante. Y como les digo, es diamante seguro, justamente en el spam. Y bueno, chicos, por acá tenemos esta increíble aldea. La aldea está justamente abajo de una mina. Maldita sea, los aldeanos son bien mineros ahí. No sabían dónde hacer la mina, maldita sea. Y bueno, chicos, aquí están los aldeanos. Este aldeano es bien loco, mira. Se cree parkouriano el vato. A ver, vamos a abrir por acá, chicos. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a entrar a la casa del herrero, a ver qué tiene. También les quería comentar de que acá tenemos una mina. O sea, está bastante genial. Al igual que también, o sea, estamos en el bioma del pantano, que para los que no sepan, chicos, aquí se exponen las casas de la bruja. Ahorita vamos a dar un rondín a ver si encontramos una casa de la bruja. Y como les digo, sí, está bastante genial. Aquí tenemos el bioma, este plano, el cual... pues ahí vamos a encontrar mucho más, es más posibilidades de encontrar caballo. Igual los caballos se ponen donde sea, pero igual ahí es más probable. Así que nada, vamos a abrir esto. Tenemos una silla de montar, chicos. Tenemos un peto y también tenemos lo que voy diciendo, 3 de obsidiana. Ya no van a ocupar tanto. Tenemos un pico, tenemos 4 panes y tenemos 2 manzanas, que están súper bien. O sea, una silla de montar es muy difícil, chicos, para los que no sepan. Encontrar una silla de montar en una aldea, o sea, está bastante bien. Y bueno, chicos, aquí tenemos más. Al igual que también les quiero recordar de que en las casas de los herreros tenemos esas librerías que nos sirven para la mesa de encantamiento. Igual, solamente les faltaría una obsidiana para terminar la mesa de encantamiento, que lo van a poder obtener con los diamantes que encontramos al principio. Y bueno, chicos, vamos a ver por acá. Y pues como les digo, está bastante bien, chicos. O sea, es una seed bastante padre. Ya les había comentado que por aquí se exponen los slimes, al igual que también las casas de la brujilda. Y pues chicos, vamos a ver, vamos a poderle, vamos a sprintar a ver si podemos encontrar algo. Como les digo, chicos, ya es cuestión de ustedes de que vayan explorando estos biomas para que sepan más que todo dónde están ubicados y todo eso. Como les digo, es muy probable que se encuentren algún día aquí una bruja o un slime con el cual pues puedan hacer su pistón pegajoso, el pistón normal, que está bastante... ¡Ah, aquí está la casa de la bruja! Casa de la bruja, chicos, justamente está cerca de la aldea. What the fuck, esta es una de las mejores, chicos, que he traído. A ver, tiene diamantes, tiene casa de la bruja, tiene todo. Ahí anda la bruja, bien loca. Mucho cuidado, chicos, porque la bruja es bien, que es como inmortal, la vieja esa loca. ¿Por qué es inmortal? Porque, o sea, si tú le pegas, y vamos a hacer el cale, vamos a hacer el cale. A ver, vamos a pegarle un espadazo y van a ver que se va a tomar una poción, o sea, está bien loca. Y no se la sacaban porque, o sea, mira, está tomando su poción. Es como, es uno de los mods más inteligentes. O sea, le pega y se toma su poción y no se muere. Apenas que tú pues le estás haciendo mucho daño, obviamente se va a morir. Pero por ejemplo, la vamos a quemar y se va a tomar una poción de aspecto ígneo. A ver, o no. O no, a ver. No se toma la poción de aspecto. Oh, sí, no le hace nada. Mira, sí, mira, le está saliendo las partículas de aspecto ígneo. Está bien loco, o sea, es una bruja. Es como el típico, ¿cómo se llama? El típico persona de que, o inventor de que no lo puede matar a nadie porque él sabe cómo librarse de todas las que les hacen. Como pueden ver, está nadando en la fucking lava y no se muere. Y como les digo, chicos, o sea, maldita sea, maldita bruja loca. Y bueno, chicos, espero que les guste. Si encontramos una casa de la bruja. Así que bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar. ¡Oh! Hay dos casas de la bruja, maldita viejas locas. Encontramos otra, dos casas de la bruja. What the fuck. Dos fucking casas de la bruja, una aldea, o sea, está muy pero muy genial. A ver, vamos a ver, algo que les quería recordar, chicos, de que la receta que tienen aquí las pueden agarrar con los frascos, chicos, de poción. A ver, vamos a hacer un frasco de poción. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Solamente le tocan aquí y se va a llenar los frascos de poción. A ver, vamos a ver si se nos llenó el inventario. A ver, oh, tenemos esto de veneno. Ah, se me hicieron así de arrojadiza. Pero ustedes pueden, pues básicamente, pues con un frasco lo pueden agarrar las pociones. En veces tienen pociones buenas, en veces tienen pociones malas. Y algo que les recomiendo es que no maten a la bruja para que les esté haciendo pociones y sea su criada. Y bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo y gracias por estar apoyando el canal. La verdad se agradece bastante, chicos. Y pues nada, como pueden ver, aquí hay unos brujos. Digo, unos brujos, what the fuck, ya me afectó eso de los brujos. Aquí tenemos unos caballos, unos caballines. Y pues nada, chicos, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar apoyando el canal. La verdad se agradece bastante, chicos. Me quedo sin palabras con el apoyo. Y pues nada, vamos por esos 2 likes. Muchas gracias por todo, chicos, los quiero mucho. Y pues nada, antes de todo les quería mandar un saludo a Temilton Gamer, que fue un suscriptor que me pasó esta cita. Así que para chicos, un saludo, se me había olvidado al inicio, pero igual, un saludo, Milton, la verdad, gracias por estarme pasando su cita. Ya saben, ustedes también pueden pasarme su cita por Twitter. Y por eso yo me despido, cuídense mucho, un besazo, adiós. En busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.